sensación. En la calle yo camino tranquilón, la W va a andar conmigo pegando así un fumadón. Hoy es noche de misión, vamos a frenar Palestina. One, two, three, four. Saludos, ¿qué tal, mi gente? Un saludo muy especial de parte de Franklin Abreu, desde aquí de la ciudad de Cuenca, España. En el día de hoy voy a compartir con unos artistas urbanos. Ellos son dominicanos, pero residen aquí en España. Son unos muchachos muy talentosos, que son cantantes de rap. Y vamos a compartir con ellos un momento, un rato, para que ustedes conozcan un poco de su música, conozcan de su trayectoria musical, artística, y para que los muchachos se den a conocer en el mundo, para que ustedes sigan su música. Sensación, di tu nombre real para que la gente sepa cómo te llaman. Edwin Peña. Black Boy, vamos a decir tu nombre real para que la gente sepa cuál es tu nombre verdadero. Yo soy Hans-Pierre, Jean-Pierre, manín. Jean-Pierre, ¿tú eres haitiano, de Haití? No, manín. Eso es nombre francés, ¿me entiendes? No. Nombre galáctico, colombiano, único. Colombiano. Lo que pasa es que mis papás querían ponerme un nombre único, ¿me entiendes? Pero Hans-Pierre, Jean-Pierre, nombre de médico. Ok. ¿Tú eres, de dónde tú eres? ¿Tú eres dominicano, colombiano? Soy de Colombia, socio, de Colombia, de Cali. Valle. Siempre espera. Tú eres caleño, ok. ¿Por qué tú escoges la música que te gusta? ¿Cuál género es que te gusta de verdad que tú cantas? A mí me gusta el rap, el drill y lo urbano. Todo lo urbano, lo underground a mí me gusta, ¿me entiendes? Lo que realmente me gusta cantar y me gusta transmitir. Lo underground, nada más underground y ya. Vale, qué bien. Sensación, vamos contigo. Háblame un poco de esa juntiña con tú y Soldado. O sea, ese nombre de AWS, háblame un poco de eso, para que la gente sepa por qué viene la AWS y dónde nace eso y por qué. Nosotros un día estábamos de fiesta, nos cruzamos por ahí y surgió el tema ahí, vamos a rapear, que es lo que hubo. Y rapeamos los dos de una vez, él vio que yo era duro, yo vi que él era duro. Y de ahí, gracias al rap, nos empezamos a llevar mejor los dos. Y la doble S, como él se llama, Soldado Ray, como yo soy Sensación, pues de ahí viene la doble S. Y desde eso, desde que empezamos a quedar, hemos estado fluyendo. Puro rap, puro rap. Tú ves los chats de nosotros, hablando de rap, nada más, casi todo. Ok. ¿Ustedes siempre la música la hacen en conjunto, en colaboración, tú y Soldado? ¿O tú tienes tu proyecto aparte y el de la parte? Claro, claro. Nosotros tenemos pila de temas que son juntos, pero también él tiene su proyecto por ahí, que tiene un par de temas con un par de gente más por ahí, un par de temas solo, y yo igual. Yo tengo colaboraciones con gente de aquí, de Cuenca, de Madrid, con pila de gente en verdad. Ya, qué bien. Háblanos de tu música. ¿Tu música la creas tú mismo o hay una persona que te crea la música? ¿Cuántas canciones tú tienes ya creadas que la gente conoce? Háblanos del tiempo que tienes bregando con rap, rapeando. ¿En qué tiempo comenzaste a bregar con la música rap? Lo mío empezó como con 11 o 12 años, en los recreos del colegio allá en RD. Que allá no es como aquí, que hay de todo. O sea, allá es o jugar con al pilla-pilla o nos poníamos a rapear. Y así fue, nos poníamos a rapear en los recreos y rompíamos de una vez. Yo llevo rapeando así desde chiquitico, Y yo tengo, mira, los temas que yo he tirado, yo antes de tirar Prófugo con Soldado, yo había tirado dos temas con un colega de allá de Madrid. Pero nosotros hacíamos los temas, era en un estudio que él tenía en su habitación. Y eso lo hacíamos, en 2 horas lo hacíamos de una vez, el tema entero. 2 horas, así, y encima no podíamos hacer ni mucha bulla ni nada, porque estaba la maizuya ahí durmiendo en la madrugada. Y tiramos esos dos temas, eso fue 2016, 2017, no sé bien ahora mismo. Y después aquí con Soldado fue que yo tiré Prófugo. Después de Prófugo tiramos Cash. Después de Cash tiramos Tiene Que Moverlo. Ahora tiramos el Drill. Más para adelante tiraremos el de OG. Tiraremos uno que se llama El Trote también, con la base de Rochi. Black Boy,
Chico Negro. Chico Negro. Tú sabes, como esta entrevista entre dos, siempre tengo que preguntarle a uno y después al otro. Háblanos ahora, háblanos, Black Boy, háblanos un poco de tu experiencia con la música, de cómo nace tu inquietud por la música, cuándo y dónde tú comienzas a bregar, a meter mano con eso de la música. Hey, a ver, brother. Yo, desde Colombia, a mí siempre me ha gustado la música así, como te digo, underground, ¿me entiendes? Movidita, así, lo que es rapeo y eso, en bacanería. Ya una vez que yo llego aquí a España y estoy instalado aquí en España, yo empiezo a escuchar rap, pero rap español. Empiezo a escuchar Nach, pues, mucha gente así española, ¿me entiendes? Gente dura española. Y ya pasan los años y me voy involucrando como con qué, como con, yo creo que con 13, 14 años yo me fui involucrando así en batallas de rap, pero con mis panas, ¿me entiendes? Aquí hacen campeonatos en Cuenca y yo nunca he asistido, ¿me entiendes? Siempre me gusta rapear con mis panas y tales. Y ya una vez con una amiga que es mía, ella es mía en verdad, me dijo, bueno, y porque yo rapeaba mucho con ella, ¿me entiendes? Llega y me dice, bueno, ¿y tú por qué no te pones a hacer música? ¿Por qué no nos ponemos a hacer música? Así, si nos gusta así improvisar y tales, ¿por qué no nos ponemos? Y empezamos a darle y le dimos. Y, ¿qué te digo? Yo siempre he escrito, tengo par de freestyles en mi Instagram. Tengo dos freestyles. Y tengo par de freestyles por ahí escritos, ¿me entiendes? Pero he empezado a escribir así, empezado escribiendo freestyle. Después ya empezamos a... conocí a Sensa. Con Soldado ya siempre lo he conocido y siempre hemos estado hablando de la música, ¿qué tal? Y ya, con ellos activo en verdad, haciendo par de temitas y tenemos pila de proyectos en verdad por delante. Y yo también tengo par de proyectos, manín. Y a darle, a meter mano en lo que estamos en verdad. Bien. Yo vi que en YouTube, Sensación, hay una canción nueva que tú tienes con él y Soldado. Esa canción, ¿quién la produce? ¿Quién la escribe? ¿Quién da la idea de esa canción, de la letra de esa canción? Eso fui yo, que yo soy muy de estar escuchando bases por ahí. Y escuché esa base, me gustó pila esa base. Y esa letra que está en ese drill era de un rap primero que yo había escrito hace tiempo. Y yo cogí esa letra y la adapté ahí a ese drill fun. Y lo mandé por el grupo, que yo tengo un grupo con los chavales, que desde que yo hago algo de una vez, escribo algo, un flow, un estribillo, lo que sea, lo mando a los chavales y les pregunto, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? Y se lo mandé, y a Hablar le gustó, a Soldado le gustó, y nos montamos. Ya, eso le quedó muy duro, esa canción está durísima. En un futuro yo sé que esa canción va a matar, hay que darle el tiempo. Por eso estamos haciendo esta entrevista, para que alguna gente que no la conocen ustedes, lo conozcan. Y le den su apoyo para que ustedes fluyan y sigan creciendo. Mi hermano, ¿qué tiempo tú tienes aquí residiendo aquí en España? ¿Qué tiempo tienes que viniste de Cali para acá? 9 años fuera de mi tierra. 9 años. ¿Y cuántos años tú tienes? Yo tengo 18 años ahora mismo. 18, o sea que tú viniste un bebé aquí. Tú no te acuerdas mucho de allá de Cali. Yo vine chamaquito, yo me acuerdo de lo justo. De poquitas cosas, en verdad. Prácticamente yo soy prácticamente español, manín. Yo ya me he criado aquí, ¿qué te digo? Son más ya de 8 años aquí, ¿me entiendes? Ya estoy españolizado como quiera. Nunca he ido para allá, para mi tierra desde que me fui. Pero Chile, ¿me entiendes? Yo siempre me mato con mis latinos a muerte. Ya, o sea, que tú estás acostumbrado aquí porque nunca he vuelto para allá. Pero... Bueno, te voy a preguntar esto, pero yo creo que está de más, pero ¿dónde te gusta más? ¿Dónde te gustaría estar más, aquí o allá en Cali? Yo si te digo la verdad, bro, a mí me gustaría haberme quedado en mi tierra, ¿me entiendes? Pero yo sé que si estoy hoy día aquí es por algo, porque así Diosito lo quiso, porque tenía que pasar, ¿me entiendes? Pero a mí si me lo pregunta como me lo estás preguntando tú, yo a mí me gustaría haberme quedado en mi tierra y morir ahí y todo, ¿me entiendes? Sí, claro, claro. Me imagino, tengo muchos amigos caleños que son de Cali, incluso le he hecho entrevista a personas de allá de Cali por vía Zoom, vía webcam, y se parece mucho al país nosotros, al país nuestro, a Dominicana, la cultura de la gente, la forma de la gente caminar, vestirse,
hasta la comida, la música, es muy parecida, se parece mucho. Lo único que allá en Colombia, el dembow, el rap, la música que nosotros, que ustedes hacen, que a ustedes les gusta, que a mí también me gusta también, como que a la gente no le gusta mucho, le gusta más la salsa. Entonces, sensación, ¿de qué te gustaría más a ti? ¿Aquí o República Dominicana? Oye, a mí me gusta más aquí, en verdad. Lo siento, RD. No, yo soy de allá a muerte y cuando hay que ir para allá se va para allá, pero aquí la vida está mejor que allá. Claro, yo, por ejemplo, estoy loco por el de Garitán, por irme para allá. Lo siento mucho por aquí, muy bueno, muy bonito, pero Dominican Republic, lo mejor. Muchachos, vamos a seguir hablando un poco más de la música. ¿Qué tienen ustedes de nuevo ahora? ¿Qué proyecto tienen en el 2022, en este año nuevo que está nuevecito, que está comenzando? ¿Algún proyecto que ustedes tengan? Díganlo para que la gente sepan, la gente que van a comenzar a seguirlo con Dios delante, hoy estamos a 10. Del día 11, de mañana en adelante, la gente que van a comenzar a conocerlo ustedes, vean los proyectos nuevos que ustedes tienen y un poco más para adelante nos vamos a reunir nuevamente para ver cómo va la cosa. Hablen un poco de lo nuevo que viene. Voy a comenzar contigo primero y después sensación. Tenemos pila de proyectos, como te dije anteriormente. Tenemos un rap por sacar. Tenemos otro drill por sacar, sensación y yo. Tenemos un trap también, así tranquilón. Y ya, bro, pero tenemos pila de proyectos por ahí en mente que ya tú sabes que, oye, este año vamos a romper con Dios por delante, si Dios quiere. Nosotros, por ejemplo, tenemos por ahí con Soldado un tema pendiente de hace pila que se llama OG, el tema va a venir con un video durísimo, una película. Tenemos un tema grabado también, que más para adelante le haremos el video y pronto viene, se llama El Trote. Tengo un trap con él, que se va a llamar Chilling o Chilindrina. Tengo un tema también con Fer, el otro que tú le hiciste la entrevista. Pues voy a hacer un rap bien duro con él también, vamos a meter mano. Y con algunos colegas de Madrid estamos maquinando un par de proyectos para tirarlo más para adelante con gente dura de allá. Ya, eso es lo bueno, buscar colaboraciones. Oye, yo siempre he dicho que las colaboraciones es lo mejor, o sea, un arma de, no de doble filo, no de 20 filos para los artistas. ¿Por qué? Porque si tú haces una colaboración con otro artista, tú una fuerza, porque la persona que sigue ese artista te conocen a ti y la persona que tú tienes detrás conocen al otro artista. Entonces se crea un círculo de potencia y eso es lo mejor de las colaboraciones. Hay algunos artistas que no les gusta hacer colaboraciones algunos artistas que son de renombre fuerte que no les gusta hacer colaboraciones con los otros. Mi hermano, de la República Dominicana, ¿qué artista, qué fenómeno tú conoces que canta de bola del dembow? Porque en Dominicana suena más el dembow que el rap. Hay algunos raperos que son duros, como Roche RD, que es lo más duro que hay en República Dominicana. ¿Qué artista te gustaría a ti, por ejemplo, hacer una canción personal contigo, hacer una colaboración contigo en conjunto? Buah, bro. A mí ahora mismo me gustaría hacer una colaboración con Braulio, manín. Con Fogón, Fogón. Fogón, Fogón. Pero sí, si habla de dembow, ¿me entiendes? Si es para hacer un dembow picante, Braulio. Braulio, Fogón, Fogón. 27, Fogón. Tú estás loco, oye. Está muy duro, Braulio Fogón, mi hermano. Está durísimo, Braulio Fogón. No lo conozco a Braulio, pero es amigo de un amigo que tengo que es de embocero, que se llama Peregrino MD. No sé si usted viste una entrevista que le hice a él. Y es muy amigo de Braulio Fogón. ¿A ti cuál artista te gusta a ti de los dominicanos? ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Cuál tú piensas que es el más duro de todito? Y no me venga, diga que te gustan toditos. Dime uno, que yo sé que hay uno que es más duro. El Alfa, colega. O sea, tú piensas que el Alfa es el más fuerte. Bueno, hay que respetar tu... Pero te digo algo.
Yo conozco artistas dominicanos también. Ahora, no viven en República Dominicana, pero son artistas dominicanos de Estados Unidos, que cantan en americano y de todo, que son durísimos. Y si te diría alguno de ellos, sería uno que se llama Dave East. Uno dominicano, pero de allá, de USA, durísimo. Ya, ese está en Estados Unidos, ese lo conocen los gringos, moreno, para allá, bro. Ya, esa es tu opinión, el Alfa es el más fuerte, es muy duro. Para mí, Roche RD es lo más duro del mundo. De mi punto de vista, ¿por qué? Roche RD se conoce aquí en Europa, en Estados Unidos. Lo único que no ha podido salir del país porque no tiene visa. Para mí, es más fuerte que el Alfa, ¿entiendes? Y ayuda más a los nuevos talentos que el Alfa también. Te voy a pasar el micrófono para que tú me digas eso, porque no se escucha lo que tú estás diciendo. El Alfa tiene una trayectoria, pero no ayuda, ¿entiendes? O sea, en República Dominicana los nuevos talentos se quejan porque el Alfa no ayuda, no da la mano. Sin embargo, Roche RD está en el patio tranquilo, haciendo música y mandándola para el mundo. Cuando sube una canción a YouTube o a Instagram, coge 250 mil visualizaciones en fracciones de segundo. Háblame de la trayectoria, lo que tú estabas diciendo del Alfa. Roche es duro y de todo, y ha hecho pila de números en poco tiempo, pero el Alfa tiene una trayectoria que a Roche le queda mucho para estar ahí todavía. Y tú dices que Roche ayuda a pila a los nuevos talentos y todo eso, ¿verdad? Pero es que Roche desde el principio ha empezado con eso. Y la gente, mucha gente se la da por eso. Eso es una razón por la que él sigue haciendo eso, ¿sabes? Y ahora también te digo, deja que Roche esté donde está el Alfa, a ver si él va a seguir haciendo todas esas colaboraciones. No, la va a seguir haciendo porque a los Roche lo único que le falta para... Y discúlpeme que comenzamos a hablar de Roche y del Alfa. A Roche lo único que le falta para estar a nivel del Alfa es viajar para Estados Unidos. Pero en realidad, yo pienso que está al mismo nivel del Alfa. Pienso, o más. Porque a la gente le gusta más, suena más Roche. En República Dominicana suena más Roche que el Alfa. Pero bueno, muchachones, ustedes han ido a mencionar, voy a mencionar a esta persona porque es mi amigo full, mi pana de long time. Mi hermano Triple Bobo, que le hice una entrevista no hace mucho rato, que está sonando en las redes. No sé si tú lo conoces. Yo sé que Sensación lo conoce, pero no sé si tú lo conoces. Yo lo he visto, manín, pero de conocerlo no. O sea, como te digo que lo conoces, es que he visto los videos de él, la música de él, las canciones. Se ha escuchado canciones de él. Oye, ven. Yo a él lo he visto pues en la portada de Capricornio, ¿me entiendes? Y me metí un chino y hazte la entrevista al directo. Y dije, ah, este man es Triple Bobo, pero música suya no he escuchado, man. Real. Ya, Triple Bobo es muy duro en la música. Tiene muchas canciones durísimas. O sea, muchas no, tiene unas cuantas porque tú sabes que él es nuevo, está comenzando. Le mando mis saludos, mi hermano. Bendiciones, que siga para adelante así como tú vas. Sensación, ¿te gustaría hacer una canción? ¿Con quién te gustaría hacer una canción de la dominicana, una colaboración? Pero, ¿a nivel de rap o a nivel de dembow? A nivel de rap. Pues te voy a decir, te puedo decir tres. Sí, lo que te gustaría. Mira, uno es Químico, otro es Roche, y hay otro que no es de allá, de RD, pero para mí es como si fuera de RD. El Hincho en la casa. El Hincho en la casa. No es dominicano y canta con la jerga dominicana. Y para mí es más duro que mucho dominicano, loco. El Hincho. Sí, el Hincho. Ese tipo es español, el Hincho. Pero yo digo que, o sea, los sentimientos de él son dominicanos porque él se fue para República Dominicana y su forma de hablar. Hasta la S se le ha ido yendo. La Z. El tipo tiene el tigreaje dominicano, ella de Lomina. El tipo está durísimo. Ahora mismo. Que lleva pila de tiempo juntándose con dominicanos aquí. Ya, sí, él está durísimo. Me gustaría tener un acercamiento con él de amistad. Muchachones, háblame un poco de su vida personal. Ahora, ya que hablamos mucho de la música, de su música y de los proyectos nuevos que ustedes tienen, vamos a hablar un poquito de su vida personal. ¿Cómo ustedes se manejan
en la calle con las mujeres. Ustedes son bonitillos, muchachitos jovencitos. ¿Cuántos años tú tienes, Sensación? 21 cumplí hoy. Coño, pues tú eres un bebé. ¿Tu cumpleaños hoy? Coño, muchas felicidades, Sensación. Ya ustedes saben, mi gente, felicidades para Sensación, el cumpleaños hoy. Día 10 de enero del 2022. Felicidades para Sensación. Que lo estamos entrevistando hoy, pero mañana no saben ustedes. Con el tremendo artista que ustedes se pueden topar. Joe, ¿cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tú tienes? Yo tengo 18. 18 años, mister. Coño, pero tú naciste ¿cuándo fue? ¿En qué año tú naciste? ¿En qué año tú naciste? 2003. 2003, tú tienes 18, ok. Claro, bro. Tú nunca estás casado, ¿verdad que no? No. No. ¿Cuáles mujeres te gustan más a ti? ¿La española o la latina? La dominicana. ¿Tú conoces mujeres dominicanas aquí en Cuenca, en España? Sí, claro que sí. Yo conozco de todo, loco. De todo. Pero, ¿qué te digo? A mí me gusta... es que no sé, loco. A mí me gusta todo tipo de mujer, ¿me entiendes? Pero que sea... que tenga lo suyo. ¿Entiendes? No cualquier... ¿Tú te consideras un hombre exótico, bonito, un hombre hermoso, bello? Yo soy un tipo bonitillo, loco. Lo que pasa es que esas mujeres aquí no están de nada. De las mujeres, hay muchas mujeres de las redes, durísimas. Te voy a hablar de dominicana, porque yo siempre hablo de dominicana, porque dominicana es la movie en cuanto a eso. La gente siempre está en las redes jodiendo y bregando y subiendo... O sea, aquí en España no hay tanto movimiento como en mi país, en República Dominicana, y en Colombia también, pero más en República Dominicana. En Dominicana hay unas mujeres, que se han hecho virales en las redes. Hay una que se llama Yailin, la más viral, ¿la conoce? Sí, señor. Hay otra que se llama La Toquicha, ¿la conoce esa? Sí, Sensación, menciónamela, tú que te sabes más que yo, porque yo no me recuerdo ahora mismo. Un par de mujeres virales, está Yailin ahora mismo. Claro, la perversa es una guarrilla de toda la vida. Yailin dice que es porque está andando con Anuel, que yo qué sé. ¿Qué más? Hay una tipa ahí que Capricornio le hizo una entrevista hace poco, de que la más deseada de RD, pero yo no me acuerdo ni del nombre, en verdad. La chanta, la más gorda. Yo, tú eres español, ¿dónde tú eres? Yo soy de Rumanía, pero... Yo soy de Rumanía, pero como nos hemos juntado siempre con latinos, pues tenemos la jerga. O sea, tú conoces de la red, tú eres de Rumanía, rumano. En las redes tú has seguido o has visto a la Chantal de República Dominicana. Tú has visto que es una tipa que se ve durísima, que tiene lo de ella. ¿Cómo tú ves la Chantal? ¿Tú ves que es una tipa que se ve dura, que se ve bien? ¿Te gustaría a ti un mangue con esa tipa, con la Chantal? Mira, si ella me da mi cuarto, con cualquier mujer, yo con cualquier mujer que me dé mi dinerito, pues yo me voy con ella, la verdad. Eso es. Ya, pero así no yo, porque la mujer, tú no puedes tirarte la dica que te den tu cuarto. Porque tú sabes que las mujeres siempre hay que darle, entonces... Tú no puedes tirarte así desde el principio de que te den tu dinero. ¿Por qué? Porque las mujeres, uno tiene que decirle de otra forma. Las mujeres lo que andan en dinero y más las dominicanas son sin corazón, no tienen sentimiento. Lo digo a boca llena y perdón para todas. Yo sé que las mujeres dominicanas lo que andan buscando su papeleta. Entonces, si tú piensas que una mujer dominicana que te va a dar tu dinero, así que tú le digas, te guayata, así tú no la vas a conseguir. Tienes que irte de otra manera, de otra forma. Uno se la puede conseguir, porque no digo que no, porque si tú comienzas a hablar con una mujer y tú sabes hablar, te la consigues, pero no te le puedes ir por esa línea de que me den tu dinero, porque no va a conseguir nada. Sensación, háblame un poco de tu vida personal. Y de mi vida personal, que yo te pila de lo que era la vida de uno lo que era un loco antes, real, buscando los cuartos en la calle, como es. Tú no ves cómo tengo aquí a Tologante, el Ready Palación, cualquier cosa de esa cultura que yo vengo.
Ya, mira, yo sé que aquí en España no es como esos sitios de nosotros para allá, que siempre lo menciono. Lo menciono es porque esos son los sitios que yo conozco. Que son rulay, que hay mucha delincuencia, mucho movimiento. Que no se puede hacer algunas cosas que ustedes hacen, que fuman. Como la libertad que ustedes tienen aquí. Si allá un policía lo agarra fumándose un cigarrito, tienen problemas. Ya. Háblame de esos cigarros que yo veo que ustedes fuman, que ustedes tienen. ¿Eso qué es lo que es eso? ¿Eso es hoja de tila? O háblame un poquito de eso, mi hermano. Háblame tú en Colombia. Colombia, pues, mijo. ¿Qué te digo? Nosotros fumamos cigarrillo mágico. Cigarrillo mágico es bueno, loco. Porque me entiendes, al fin y al cabo, eso es lo que hay, loco. Este hombre no fuma, en verdad. Este hombre es lo que es un bultero. Nosotros lo que fumamos es una vaina sana. Una vaina zanahoria, de verdad. Que aquí le decimos verdura. De color verdecito, así que te pone a reírte. Esa es la vuelta. Eso no mata gente ni nada. Aquí pila de gente fuma tabaco, eso está legal. Y lo que fumamos nosotros está ilegal. Y el tabaco está dando pila de cáncer. Y lo que fumamos nosotros no. ¿Tú supiste? En realidad la marihuana es menos dañina. El alcohol, esta mierda que me estoy viviendo yo. Eso mata más rápido que la marihuana, no hace nada. Yo no fumo marihuana, nunca he fumado ni cigarrillo ni nada de eso. Pero la marihuana es una hierba de la, es una hierba de la tierra, una vaina bien natural que la sembró Dios, como decía Bob Marley, es una hierba que Dios la sembró y yo creo que no puede hacer ningún daño. Muchachones, yo quiero que ustedes ahora vamos a cantar un poquito, vamos a hacer un rapidito de ustedes, para que de su música, para que la gente vea cómo ustedes le meten, cómo ustedes cantan. Me gustaría tener un beat, un bacano, para que ustedes lo monten ahí, pero vamos a hacerlo a capela, uno por uno. Le voy a pasar el micrófono para que ustedes metan mano, para que la gente vea cómo ustedes son unos psicópatas en bomba. De una, compañero. Po, po, po. Black boy, black. Ya, tonte una letra de drill, maniga, escucha. Oye, dice. No, eso es a capela, manín. Volvimos de nuevo, me adueño del juego, no pido relevo. Nunca piso freno, soy ese moreno que le tiene miedo, matando la base y me adueño del juego. Nadie compite, da rabia a su ego, mejor que te quite. Mira desde lejos, W la insignia, 5-5 el sello. La gente está activa, maní, desde luego. Vamos para arriba, un solo objetivo. No camino solo, cuento con los míos. Todo lo controlo, también desconfío. Por eso no hay modo, sigan con sus líos. Estamos en la esquina, oye. Sacamos el producto para duplicarlo. Cotomo en la esquina, loco por probarlo. Se dando para arriba, así quedan flipando. Esa es la movida, tocaba contarlo. Estamos en el guero. No me adelantan, estoy de primero. Nunca me desespero. Quiero papeleta para mi compañero. Y soy sincero, pero si te nos dobla, te ejecutamos. Nos pega con ruego, luego. Nos pega con ruego. Ya, black. Diablo, espérate. Van de calle y en la calle no se hacen respetar. Eso todo el mundo lo sabe, no hay que salir a preguntar. Dicen que yo no soy puro, pero te digo la verdad. Dejé 2 años a mi familia para poder representar. Para mi corona yo tirar y levantarla como es. Así que dejen de hablar mierda si no saben que lo que. Sin casa yo me quedé, en la calle yo robé. En el calabozo dormí y aún así representé. Muchas más cosas hubo que hacer, pero para qué te voy a contar. Eso es parte del pasado, vamos a dejarlo atrás. Ya tú sabes, antes de hablar piensa lo mejor. No fue físico, pero mental hubo mucho dolor. Acotarte sin comer, levantarte sin comer, el otro día a seguir troteando, aguantando el sol. Pero yo tuve que aprender, a lo mejor fue lo mejor. Yo sé que no sería tan fuerte si me pasa tanto dolor. ¿Qué lo que? Toma, siempre ando sensación. En la calle yo camino tranquilón. La W va a andar conmigo pegando así un fumadón. Hoy es noche de misión, vamos a frenar pa' la esquina. Yo llevo la hierba, doble retrae la codeína. Que Nacho ya está esperando con Black Boy en la oficina. Tienen par de cótomos que necesitan medicina. Pero encima, aquí la zona se está calentando. No es mentira lo que en W está pasando. Casi todos los días los policías pasan vigilando. Aquí los yonkis están activos por el barrio paseando. Por ahí va la señora que siempre está criticando. Y nosotros estamos chilling poco a poco progresando. Progresando, ey, poco a poco progresando,
poco a poco progresando. Tú estás loco, papá, si no te unes te queda atrás. La W en la casa con Cuenca se va a quedar. Yo siempre ando tranquilo, oye, y me levanté contento. Prendo uno para vivir el momento, vacilando y vacilando en W y fluyendo como el viento. Espérate. ¿Y si lo repetimos? ¿Entero? Lo mismo.